Hola, buenos días, Rupón. ¿Qué tal? Soy Dori. Bueno, nuestra clase de Pilates de esta nueva sesión. Espero que os guste. Vale, bien, vamos a comenzar tumbados, ¿vale? Posicionándonos bien, esa espalda alargada, vértebra por vértebra, barbilla. Como si cogiésemos una pelotita de tenis. Venga, un poquito de repaso. Pelvis neutra. Ya sabéis que esa pelvis tiene que formar un triángulo, equilátero con el vértice hacia abajo y la lumbar debe estar larga, pero tampoco sin forzar, ¿de acuerdo? Bien, desde ahí al exhalar voy a ir contrayendo el suelo pélvico y abdomen y levanto cabeza. E inspiro. Y alargo, exhalo, e inspiro, y alargo, y así 15 veces, ¿de acuerdo? Llevo los brazos al cielo y voy a separar escápulas, acordaros, sabéis lo que es. Inspiro, empujo dedos al suelo, exhalo, los junto. Inspiro, empujo dedos al cielo y exhalo, junto escápulas. Y así otras 10 veces. Desde ahí voy a llevar un brazo atrás, otro hacia adelante, inspirando. Y exhalo, activo bien fuerte ese suelo pélvico y el abdomen. Inspiro y alargo, alargo, alargo. Exhalo, junto, ¿vale? Bien, desde ahí al exhalar voy a hacer y levantar cabeza y hombros. Y bajo brazos. Inspiro y exhalo, bajo. Inspiro y así 15 veces, ¿vale? Desde ahí coloco piernas en escuadra. Venga, acordaros esa escuadra, ángulo de 90 grados en las rodillas. Vale, y vamos a inspirar, estiro brazos atrás y estiro pierna derecha hacia adelante. Exhalo, recojo. Inspiro la izquierda. Exhalo, recojo. Y así 15 veces con cada pierna, ¿vale? Desde ahí vamos a colocar los brazos en cruz y voy a llevar las piernas hacia un lado. Inspiro, exhalo, a centro. Inspiro, bajo hacia el otro lado. Exhalo, a centro. ¿Vale? Lateral. Lo hacemos 10 veces a cada lado. Vale, desde ahí voy a dejar caer los dedos al frente. Inspiro, inspiro, exhalo. Inspiro, inspiro dejando caer, apoyo los dedos de los pies nada más en el suelo, ¿eh? Inspiro, inspiro, exhalo, fuerte ese abdomen, de nuevo, 15 veces. Y ahora estiro piernas al techo, brazos paralelos al cuerpo, bajo pierna derecha, subo y bajo con el pie en flex y subo con el pie en punta. Izquierda, bajo, subo. Y ahora las dos. Bajo. Cada uno baja donde puede. Subo. Y sigo. Derecha. Izquierda. Las dos. Vale. De nuevo. 10 veces con cada pierna. Y llevo las rodillas al pecho. Y me muevo hacia los lados. Masajeo la espalda. Vale. Inspiro. Y ahora al exhalar. Voy a rodar hacia adelante y me coloco sentada. Vale, brazos en línea con los hombros, exhalo y de spine stretch. Voy hacia adelante, alargo esa espalda, inspiro, arriba, exhalo, bajo y alargo. Inspiro, arriba y 10 veces, ¿de acuerdo? Vale, flexiono rodillas. Bajo, me quedo ahí, estiro pierna y 1, 2, 3, 4, 10 veces, ¿de acuerdo? Subo, bajo de nuevo redondo, basculando bien esa pelvis y 10, 9 de nuevo, ¿vale? Otras 10 veces. Y venga, y desde ahí estiro piernas, separo, ¿vale? Busco que esos isquiones estén bien apoyados y brazos en cruz y al exhalar, bueno, si no cabe, manos en la cabeza, debajo de la nuca, exhalo y giro.
Inspiro, alargo, exhalo y giro al otro lado. Inspiro, alargo y exhalo, giro, giro. Y venga, y así 8 veces a cada lado, ¿de acuerdo? Bien, desde ahí vamos a juntar la planta de los pies y aproximo los tobillos todo lo que pueda a la pelvis. ¿Vale? Empujo ahí abriendo bien la cadera, mantengo, pues cuento por ejemplo 30, importante, desde ahí cuento 30. Y cuando haya contado, junto y me voy a colocar en cuadrupé. Bien, desde ahí voy a levantar la pierna derecha, en cuadrupé, ya estiro la pierna derecha. Y al exhalar, rodilla frente. Y estiro al largo, ¿vale? Y exhalo, rodilla a frente. Y estiro al largo, exhalo, rodilla frente. Y bajo. Cambio la pierna izquierda. Larga, inspiro. Y al exhalar, rodilla frente. Inspiro, rodilla a frente. Y así otras 10 veces, ¿de acuerdo? Y desde ahí voy a elevar la cadera al techo. Venga, pirámide. Empujo bien esos isquiones al cielo. Empujo esos talones al suelo y alargo la espalda y relajo el cuello. Mantengo ahí. Unos 30 números, contáis, 1, 2, ¿vale? Luego podéis mover un poquito las rodillas como si estuvieseis andando, ¿eh? ¿Vale? Y bajáis. Y os sentáis un poquito en los talones. Vale. Muy bien, desde ahí nos colocamos de lado. Comenzamos. Por ejemplo, con el lado derecho, acordaros, espalda larga, el brazo que apoya en el suelo, largo, oreja encima del brazo. Y la otra mano, esta de arriba, la coloco delante del pecho. Bien, elevo la pierna arriba. Vale, y ahora voy a hacer bicicleta. Un poquito, es una bicicleta, una pierna, movimiento amplio, despacio, intentando que la cadera no bailotee, ¿vale? Sino activo abdomen, activo suelo pélvico y movimiento. Cuento 20, ¿de acuerdo? Y una vez que cuento 20, mantengo la pierna arriba y al exhalar y giro. Mirad, giro la rodilla. ¿Veis que la rodilla ahora está mirando al cielo? ¿Vale? Ahora, flexiono rodilla al techo, estiro pierna y bajo con el pie en flex. Flexiono, estiro y bajo, flex. Y así 10 veces. Vale, mantengo y junto piernas, flexiono. Vale, y ahora desde ahí voy a hacer la apertura lateral. 1, ¿veis? Con las rodillas flexionadas. 2, 3 y 10 veces. ¿De acuerdo? Bien. Desde ahí cambio de lado, girando un poquito así como una croqueta. Alargo, alargo. Piernas se adelantan un poco, mano delante del pecho. Elevo pierna de arriba y bicicleta. ¿Vale? Movimiento lento y grande. Una vez he contado 30, mantengo la pierna arriba. Giro rodilla. Y rodilla al techo, flexionada, estiro y bajo la pierna con el pie en flex. Rodilla al techo, estiro y bajo la pierna con el pie en flex. 10 veces, ¿vale? Giro y flexiono. Y ahora igual, separo. 1, 2, ¿vale? 10 veces. Y desde ahí me coloco de rodillas, ¿vale? Y alargo la pierna derecha y empujo cadera, estirando bien el psoas. Mantengo ahí, que se estire bien esta zona, es muy importante, sobre todo ahora que estamos más
quietos y quizá más tiempo sentados, ¿de acuerdo? Cuento 30 segundos o 30 números y cambio. La pierna izquierda, lo mismo, empujo, estirando bien ese psoas. Otros 30 segundos. ¿De acuerdo? Bien, junto. Coloco de cuclillas, relajo la cabeza, subo cadera y despacito. Subiendo. Vale. Dejo caer la oreja derecha sobre el hombro derecho. Y cuento 30. Voy al centro. Cambio oreja izquierda sobre el hombro izquierdo. Otras 30. Cambio. Codo hacia arriba. Brazo, veis, en escuadra. Empujo el codo hacia adentro y extensión lateral, estirando bien ese dorsal. 30 segundos. Cambio. Primero empujo y luego extensión. 30. Vale. Cuádriceps. Primero mantengo el equilibrio. ¿Vale? Rodilla con rodilla y empujo la pelvis hacia arriba. 30 segundos. Cambio la otra. Otros 30 segundos. Vale, me estiro, inspiro. Y fuera todo lo malo. Pues muy bien, grupo, hasta aquí. Os invito a que veáis la próxima clase, que os la enviaré rápido, rápido. Tengáis buen día. Besos.